Este comité fue creado a mediados de marzo con el objetivo de supervisar la ejecución de los 2 millones de dólares en deuda que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno central para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país. Semanas después, y tras varias reuniones, se conoció que 5 de los 11 miembros que conformaban esta comisión decidieron retirarse, argumentando que no se tiene una transparencia en el manejo de los fondos, como por ejemplo la metodología que se implementó para la asignación y distribución de los $300 a las familias afectadas por el coronavirus. Entre las dificultades que se han visto está, en primer lugar, la transparencia en las transferencias monetarias directas, la entrega de los $300 por familia a 1,5 millones de familias, sumando $400 millones. También vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función. Nunca se hicieron las correcciones a las observaciones que presentaron, tampoco una hoja de ruta para establecer las prioridades de la emergencia. Les explico que si son funcionarios públicos, tienen que declarar todo su patrimonio a probidad. Descalificaron la versión de algunos funcionarios del gobierno, en la que desmienten que su salida se debe a que no quisieron presentar su declaración a probidad, situación que ha generado un debate. El argumento que están utilizando de huirle a la demuestra que no tienen argumentos. A mí me parece ridículo. Por favor, como el gobierno va a dar a conocer las actas, revisen dónde aparece que alguno de los miembros del comité rehuyó a declaraciones. Pero nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. Es más, nos extraña de sobremanera que usen un tema tan para nosotros irrelevante, porque no tenemos absolutamente nada que esconder, y con mucho gusto, para dar transparencia al tema, invitamos al gobierno a que mañana mismo presente toda la información que está en la carta de la renuncia, más todas las declaraciones patrimoniales de todos sus funcionarios al día. Sin embargo, tiene otra versión de lo ocurrido el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Dice que siempre se respetaron los acuerdos establecidos. El funcionario espera que detrás de todo esto no haya un interés político. Más bien, los instó a reconsiderar su decisión. La nota que ellos plantean, pues en alguna medida no se comprende. No se comprende porque se estaban dando resultados. Ojalá que no haya nada detrás de esto. Los representantes que ya no integrarán el comité corresponden a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, Cámara Sal, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANET, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos. De Ernesto Cornejo.